Hola, soy Anaís Terán y hoy te voy a dar 5 tips de lo que no debes hacer para ayudar a realizar mejor su trabajo a los perros de asistencia. Los perros de asistencia son aquellos que ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad o condición médica a realizar sus actividades cotidianas. Tip número 1. Los perros de apoyo emocional no son perros de asistencia. Tip número 2. Lo que no debe de hacer es tocar y distraer a los perros. Ellos están trabajando y lo que provocas es que puedes generar algún accidente en el perro y en el propio usuario. Tip número 3. Por ley, los perros tienen libre acceso a restaurantes, cines, teatros, transporte público. No tienen acceso a quirófanos, albercas públicas y rayos X. Tip número 4. ¿Cómo identificar un perro de asistencia? Debe tener su arnés. Es su herramienta principal de trabajo. Su correa, la tarjeta que certifica su entrenamiento, avalada por la institución donde tomó su entrenamiento y el tipo de perro de asistencia que es. Y tip número 5, realiza su trabajo siendo héroes anónimos. Recuerda, el perro es el mejor amigo del hombre. Nos vemos a la próxima. ¡Bye! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.